Soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. El Instituto Nacional Electoral ha advertido y exigido oficialmente al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral y se abstenga de comentar sobre las elecciones. No es su papel, él no es el presidente Morena, es el presidente de la República. Sin embargo, López Obrador se ha pasado por el arco del triunfo todas las recomendaciones y todas las exigencias del Instituto Nacional Electoral, siendo que está violando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prometió defender, por cierto, y hacer respetar. Así que es necesario que entendamos una cosa. La razón por la cual el PRI se quedó 86 años es porque el árbitro electoral era del PRI. El árbitro electoral era de la Secretaría de Gobernación, que a su vez era el presidente emanado del PRI, y por lo tanto fungía en realidad como un defensor del partido en el poder en lugar de un árbitro electoral de a de veras. Hoy el INE es garante de nuestra democracia y tiene que ser el árbitro electoral. El presidente cree que él es el guardián de las elecciones y el guardián se llama INE y el calificador se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es preciso que los ciudadanos así lo entendamos y lo defendamos. Así están las cosas. Y así se las cuento. En corto. Ya no es si te gusta o no el video. Es necesario defender a nuestro Instituto Nacional Electoral. Compártelo y si no te late, pues combátelo. Pero no te quedes indiferente, porque gracias a que nos quedamos indiferentes los mexicanos, el PRI se quedó casi 100 años. Así están las cosas y así se las estamos contando todos los días en Zona Cero, el noticiero más libre que hay en el país, solo a través de BluNet Radio, la radio del siglo XXI.